amigos, soy Tona de Rubín y el día de hoy me encuentro en Pame Vogel Studio porque mi amigo Ale me va a ayudar a hacer un maquillaje al estilo drag queen. ¿Quieren ver cómo quedó? Acompáñenme. Yo traje esta paleta de bases para poder hacer un autotono y corregir bien. Va, sí. ¿Vale? Tienes que dejar bonita. Claro. Bueno, mira, las referencias son más o menos estas. Son como estilos super alternativos, okay. Todo en negro. Mira, lo primero que voy a hacer es quitarte el exceso de grasa de las cejas para poder taparlas con pegamento y que no se despeguen a la hora de estar aplicando los demás productos, ¿va? ¿Alguna vez te han hecho un maquillaje drag? No. ¿No? No, ahí estoy nerviosa. No. La verdad es algo muy interesante. Lo interesante del maquillaje drag es que el 80% de las cosas son prueba y error. Es como ver qué te funciona, ver qué no, ver de qué va tu personaje. Me quedó mi look de drag queen. Obviamente esto no lo habríamos logrado sin Ale. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy en Instagram como @its.alejandre. Ok, y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Instax, que son Instagram, Facebook y Twitter, para que vean más contenido de esta familia. Yo soy Tona de Rubín y nos vemos en el siguiente video.